Buenos días. La Eucaristía en sufragio de José Arley Varela estaría cumpliendo años y en acción de gracias por el cumpleaños de Adiela Betancur. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. En silencio pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Lo que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tu Señor, solo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste el conocimiento de tu nombre, por la intercesión de los santos Simón y Judas, concédenos que tu iglesia sea creciente siempre con nuevos pueblos que crean en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón.
sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar. Pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pablo a los Efesios nos está diciendo: oiga, ustedes ya no son extranjeros, ustedes son ciudadanos del cielo, ustedes son hijos de Dios, hacen parte de la familia de Dios. Es como cuando nos dice también Pablo a los Filipenses: nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos constituidos en Él, en la resurrección. Es una palabra para nosotros, tanto ustedes como yo. Desde el bautismo somos constituidos ciudadanos del cielo. Y en algunas veces me han escuchado en los funerales decir esto: es como si tuviéramos un carné, una cédula, un new o un pin, donde dice su nombre, y usted es ciudadano del cielo desde el momento del bautismo, porque se constituye coheredero del reino. Solo que usted tiene que, con el paso de los días, ir haciendo buen derecho de esa ciudadanía. Como con usted, es colombiano, pero si usted se porta mal, pues seguramente vendrá la ley, lo capturará, lo condenará y tendrá que asumir sus consecuencias. Lo mismo, como ciudadano del cielo, usted puede presentar su carné delante de Dios, bautizado, coheredero del reino. Pero con el paso de los días, usted hace que ese carné resplandezca por su virtud, o simplemente se opaque por la falta de virtud. Entonces, si mantengo una buena postura en fe, en oración y en cumplimiento de los mandamientos, pues sencillamente alcanzaré el reino de los cielos, y cuando llegue el momento de la muerte reclamaré mi derecho, reclamaré mi sucesión, heredero del cielo. Pero si no hago lo que tengo que hacer, pues ¿cómo voy a reclamar? Entonces el Señor dirá: ese carné, aunque fue legal en algún momento, hoy no tiene ninguna validez, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Ya no somos extranjeros, somos templos del Espíritu Santo. Nosotros en sí somos sagrados, porque somos de la comunidad de los santos. Y el Señor nos llama a ser ciudadanos del cielo a todos, de
desde el momento de la gestación, ya nos está llamando a ser ciudadanos del cielo. Se reafirma en el bautismo. Y lo reafirmamos nosotros con nuestra conducta día a día. Porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Todos podamos vivir con Él. ¿Qué mamá quiere que su hijo se pierda? No, ninguna. Antes quieren que su hijo se salve. Y si hay una mamá que tiene un hijo que no es muy bueno, usted le pregunta por su hijo y ella siempre le habla maravillas. Es rara la mamá que dice, no, eso es una porquería, es rara, es rara. Pero la mayoría, aunque sepan que su hijo no es el mejor, para ella es el mejor. Y trata de sacar lo más bueno que hay ahí en ese hijo, aunque sea muy pequeño. Eso hace Dios con nosotros. Nos regala su ciudadanía y siempre trata de sacar lo mejor de nosotros, hasta lo más mínimo. ¿Por qué? Pensando en que nos salvemos, en que tengamos instalada esa casa eterna en el cielo. Por eso el salmista nos invita a decir, a toda la tierra alcance su pregón, decir, a toda la tierra alcance la súplica de Dios, que toda la tierra se sienta gobernada por Dios y venga su misericordia sobre nosotros. A los apóstoles los llamó por su nombre y les encargó una misión. A nosotros el día del bautismo nos llamaron por nuestro nombre. El sacerdote preguntó, ¿qué nombre quieren colocarle al niño o a la niña? Y dijimos el nombre, y desde ese momento fuimos escritos en el libro de la vida, y en ese momento se nos ha confiado una misión. ¿Que se desarrolla cuándo? Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo vamos descubriendo cuál es la misión que Dios tiene para con nosotros. Continuemos la celebración de la Eucaristía, suplicándole al Señor que nos regale su gracia y nos permita caminar en la verdad. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Al venerar la eterna gloria de los apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras ofrendas, que nos disponga dignamente a la celebración de los sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores, vicario de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre
del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio de gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, por cerca de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, pues es digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a José Arley Varela, quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de Adiela Betancur, que así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuanto yo en tu amistad de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta sus pecados ni la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense en el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos proteja para la vida eterna.
de hombres, el maestro, 12 panes y la vida, 12 copas y la alianza se comparten aquel día donde Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad vivida. Muchos hombres, un maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza, se comparten hoy en día, donde lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad vivida. Oremos. Hemos recibido, Señor, tus sacramentos. Te pedimos en el Espíritu Santo que el sacrificio ofrecido para celebrar el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. José Arley Varela, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Dios de bondad y de misericordia les bendiga. Amén. Dios, Hijo, Salvador Jesucristo, les fortalezca. Amén. Dios, Espíritu Santo, Santificador, les consuele. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia y de dulzura de esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, a que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.